Welcome to Mastering Spanish, where you can improve your Spanish with short stories. In this video, we will learn about a day at the farmer's market. The video will be divided into four sections. First, you will listen to the story at a slow speed with Spanish and English subtitles. Then, you will listen to the story at a slow speed with Spanish subtitles only, and I'll highlight some interesting vocabulary and cognates. After that, you will listen to the story a third time without subtitles. Finally, there are some questions for you to answer at the end. If you're ready, let's start. First, listen carefully to the story with Spanish and English subtitles. Era domingo. Por lo que Pedrito sabía que era día de ir al mercado de agricultores. A Pedrito le encantaba ir al mercado con su abuela. porque en la ciudad solo iba al supermercado con sus padres. Pedrito sacó unas monedas de su alcancía, pues quería comprar algunas cosas con el dinero que había ahorrado. A él le encantaban las interacciones que había entre los clientes y los vendedores, quienes eran los mismos agricultores, así como reconocer y valorar personalmente su trabajo. Antes de salir, la abuela le dio una canasta llena de las verduras que ella cultivaba en el huerto. Pedrito le dijo, abuela, pero nada va a caber en esta canasta. La abuela le sonrió y le dijo, voy a regalar estos vegetales a algunos de mis amigos vecinos que venden en el mercado. El mercado estaba lleno de gente. Se escuchaba gritar por todas partes. ¿Qué busca vecino? ¿O qué lleva hoy vecina? O expresiones como a cincuenta pesos la canasta de cerezas, a 85 pesos la libra de aguacates. La abuela pasó por algunos puestos a regalar sus verduras y conversaba un rato con los vendedores. Algunos de ellos le regalaron una fruta o un vegetal como una forma de agradecerle. Ella también fue a un puesto donde vendían algunas frutas y preguntó a cuánto la naranja el vendedor le respondió a setenta pesos el kilo vecina la abuela compró entre ese y otros puestos naranjas una piña coliflor maíz y calabaza mientras la abuela se entretenía hablando con una de sus vecinas quien era vendedora pedrito fue a un puesto donde vendían mermelada a él le encantaba comer pan con mermelada por lo que compró dos frascos de mermelada por 90 pesos. Fue a otro puesto donde vendían flores y compró un pequeño ramo de flores. Pedrito estaba muy feliz, pues lo compró con el dinero que había ahorrado. Pedrito fue donde estaba su abuela y le dio el ramo de flores. La abuela estaba muy contenta y le dio las gracias. Se despidió de su vecina y los dos regresaron felices a la casa. Now, let's listen to the story with Spanish subtitles only. Era domingo por lo que Pedrito sabía que era día de ir al mercado de agricultores. A Pedrito le encantaba ir al mercado con su abuela, porque en la ciudad solo iba al supermercado con sus padres. Pedrito sacó unas monedas de su alcancía pues quería comprar algunas cosas con el dinero que había ahorrado. A él le encantaban las interacciones que había entre los clientes y los vendedores, quienes eran los mismos agricultores, así como reconocer y valorar personalmente su trabajo. Antes de salir, la abuela le dio una canasta llena de las verduras que ella cultivaba en el huerto. Pedrito le dijo, abuela, pero nada va a caber en esta canasta. La abuela le sonrió y le dijo, Voy a regalar estos vegetales a algunos de mis amigos vecinos que venden en el mercado. El mercado estaba lleno de gente. Se escuchaba gritar por todas partes. ¿Qué busca vecino? ¿O qué lleva hoy vecina? o expresiones como a 50 pesos la canasta de cerezas, a 85 pesos la libra de aguacates. La abuela pasó por algunos puestos a regalar sus verduras y conversaba un rato con los vendedores. Algunos de ellos le regalaron una fruta o un vegetal como una forma de agradecerle. Ella también fue a un puesto donde vendían algunas frutas y preguntó, ¿A cuánto la naranja? El vendedor le respondió a 70 pesos el kilo vecina. La abuela compró entre ese y otros puestos naranjas, una piña, coliflor, maíz y calabaza. Mientras la abuela se entretenía hablando con una de sus vecinas, quien era vendedora Pedrito fue a un puesto donde vendían mermelada. A él le encantaba comer pan con mermelada, por lo que compró dos frascos de mermelada por 90 pesos. Fue a otro puesto donde vendían flores y compró un pequeño ramo de flores. Pedrito estaba muy feliz, pues lo compró con el dinero que había ahorrado. Pedrito fue donde estaba su abuela y le dio el ramo de flores. La abuela estaba muy contenta y le dio las gracias se despidió de su vecina y los dos regresaron felices a la casa. now let's see some interesting vocabulary and expressions. mercado means market. agricultor means farmer. moneda means coin. alcancía means piggy bank. ahorrar means to save. Clientes means customer or client. Vendedor means vendor or seller. Gente means people. Libra means pound. Aguacate means avocado. Puesto means stand. Naranja means orange piña means pineapple coliflor means cauliflower maíz means corn calabaza means pumpkin mermelada means jam pan means bread frasco means jar ramo means bouquet Dinero means money. Now let's look at the cognates, words that are similar in English and Spanish. I'm sure that you can guess the meaning of the following words Interaccion means interaction, peso means peso, kilo means kilo or kilogram. Now let's review some expressions. In some Spanish speaking countries, the expressions such as que busca vecino or que lleva hoy vecina is used to ask what customers are going to buy. Expressions such as a 50 pesos la canasta de cereza or a 85 pesos la libra de aguacates are ways to tell others the price of a good or product. The expression ¿Cuánto la naranja? Is a common way to ask for the price of a good or a product, or in this case, the price of an orange. Keep in mind that these expressions are used more in informal settings. Now, let's listen to the story again without subtitles. Era domingo, por lo que Pedrito sabía que era día de ir al mercado de agricultores. A Pedrito le encantaba ir al mercado con su abuela, porque en la ciudad solo iba al supermercado con sus padres. Pedrito sacó unas monedas de su alcancía, pues quería comprar algunas cosas con el dinero que había ahorrado. A él le encantaban las interacciones que había entre los clientes y los vendedores, quienes eran los mismos agricultores, así como reconocer y valorar personalmente su trabajo. Antes de salir, la abuela le dio una canasta llena de las verduras que ella cultivaba en el huerto. Pedrito le dijo, abuela, pero nada va a caber en esta canasta. La abuela le sonrió y le dijo, voy a regalar estos vegetales a algunos de mis amigos vecinos que venden en el mercado. El mercado estaba lleno de gente. Se escuchaba gritar por todas partes. ¿Qué busca vecino? O ¿Qué lleva hoy vecina? O expresiones como a cincuenta pesos la canasta de cerezas a 85 pesos la libra de aguacates. La abuela pasó por algunos puestos a regalar sus verduras y conversaba un rato con los vendedores. Algunos de ellos le regalaron una fruta o un vegetal como una forma de agradecerle. Ella también fue a un puesto donde vendían algunas frutas y preguntó, ¿a cuánto la naranja? El vendedor le respondió, a 70 pesos el kilo, vecina. La abuela compró entre ese y otros puestos Naranjas, una piña, coliflor, maíz y calabaza. Mientras la abuela se entretenía hablando con una de sus vecinas, quien era vendedora, Pedrito fue a un puesto donde vendían mermelada. A él le encantaba comer pan con mermelada por lo que compró dos frascos de mermelada por 90 pesos. Fue a otro puesto donde vendían flores y compró un pequeño ramo de flores. Pedrito estaba muy feliz, pues lo compró con el dinero que había ahorrado. Pedrito fue donde estaba su abuela y le dio el ramo de flores. La abuela estaba muy contenta y le dio las gracias. Se despidió de su vecina y los dos regresaron felices a la casa. Now, let's answer the following comprehension questions. Number one, ¿a dónde fueron Pedrito y su abuela? Number two, ¿cuánto costaba el kilo de naranja? Number three, ¿qué compró Pedrito? I invite you to share your answers in the comment section. Hiciste un trabajo fenomenal. You did a great job today. I hope you learned a lot of new things and that you enjoyed the lesson. If you enjoyed the video, please give a thumbs up and subscribe to the channel so that you can receive notifications when a new lesson comes out. In the meantime, here are some other video lessons for you to keep practicing. See you in the next lesson!